cuando yo hablo de las ostras, comienzan a visualizarse la ostra perlera normal que tenemos en el país, que es la que se extrae del medio natural. La especie que nosotros cultivamos y es la que está en las cuatro granjas, es la única especie que se está cultivando en este momento de ostra, es la Casostrea gigas, la ostra japonesa, que es única y exclusivamente comestible. No hay comparación con la ostra que se extrae del medio natural. La que se extrae del medio natural, ok, pues sí la comemos, porque me incluyo, porque yo también lo hago, pero hay que saber cómo prepararla, hay que retirarle ciertas cosas que tiene que podrían ser nocivas para la salud. Y en el caso de la ostra japonesa, es una especie comestible, entonces no hay absolutamente nada que quitarle. Su sabor es muy fino. Nosotros usamos la expresión granja porque es un cultivo, es una siembra y es un cultivo como cualquier otro de los que tenemos acá en Costa Rica, qué sé yo, maíz, frijoles, etcétera. Compramos y sembramos la semilla. La gente, a veces existe ese problemita que la gente no interpreta, no tenemos la cultura y creen que nosotros como que extraemos del medio natural como para encerrar, por decirlo de alguna forma, y luego hacer el levantamiento, pero no es así. Nosotros levantamos la semilla, que es la ostra, el baby, ¿verdad?, que es de 2 milímetros, lo llevamos a 65 y a 70 milímetros. Implementamos ya acá en Costa Rica el sistema del online, que es muy utilizado en países como Brasil, como en México. Lo utilizan hasta para otras especies. Nosotros lo estamos utilizando en este momento para la ostra, para la Casostrea gigas, la ostra japonesa, que es la que estamos cultivando. Nosotros en nuestro caso usamos linternas, que es una estructura de metal que va con unos aros de alambre que van forrados en manguera para aislar del salitre, va forrado en malla, tiene cuatro compartimientos diferentes que se llaman pisos. Dependiendo de la talla de la ostra, así mismo la densidad, la cantidad de ostras que se va a manejar por cada piso. Al inicio de las siembras hay aproximadamente 2.000 ostras por cada piso. En cada linterna voy a tener 8.000 ostras. Y al final del proceso, más o menos 10 meses, un año, voy a tener máximo 100 ostras por piso, 400 por cada linterna. La semilla viene, se le da su aclimatación, se pone en el sistema, se pone en la linterna, se lleva a los sistemas, a los 8 días viene a la playa para revisarla, para hacer desdobles, porque hay que separar los tamaños. No puedo tener una ostra grande con una ostra chiquita, porque si no, las grandes no me dejan filtrar las pequeñas y nunca van a crecer, ¿verdad? Entonces tenemos tamices, que es el aparato que se usa para separar tamaños. Igual ya hay una talla que hay que trabajarla a mano, así sea una siembra de 100.000 ostras, y esos son procesos que son un poco tediosos, muy cansados, porque son muchas horas. Una siembra grande es todo el día, es tal vez desde antes de las 5 de la mañana hasta 6 de la tarde. Todas las siembras en 8 días hay que darles vuelta y todas tienen que venir a la playa, porque hay un tratamiento de agua dulce, tratamientos de sol, tratamientos de sufrimiento que se hacen para que el animal se haga muy fuerte para la hora de viajar, igual para eliminar depredadores y para controlar depredadores. Acá la biodiversidad es muy amplia. Tenemos algunos bivalvos que se adhieren a la ostra. Hay uno que tiene la capacidad de entrar, es un bivalvito así bonito, pero hace mucho daño y tiene un poco de babies ahí en un 2x3, entonces eso se elimina con agua dulce. Nosotros tenemos la fortuna de ya tener el proceso, todos los ciclos cerrados. Somos la única granja que tenemos todas las partes. De hecho, mi planta de depuración es la segunda planta de depuración que hay en Costa Rica. La primera es la de Lecmar, esta es la segunda, y las otras granjitas tienen ese pequeño talón de Aquiles, porque no es muy sencillo. Al menos a mí me costó mucho, y en su momento, cuando me orillaron por permisos y me dijeron, no, usted no puede poner moluscos sin depurar en el mercado. En ese momento, ya le digo, a mí, uy, me molestó un montón gastarme $4,000 en eso. Pero yo ahora digo, uy, Dios mío, gracias Señor, porque esta gente me orilló para hacerlo, porque ahora estoy tranquila y estoy súper feliz de poder decir, no, sí, mis ostras son, es un producto depurado, punto. Porque eso es un valor agregado que se le da al producto, que cuando la gente no conoce, pues le da lo mismo. Pero cuando las personas conocen, y yo me he topado con personas que me hacen preguntas que me dejan fría, que tienen un conocimiento que me tengo que plantar así como para poder mantener mi posición y toda la historia. Thank you.
acá se entra a depuración todos los domingos a las 6 de la mañana. El sábado llueva o truene, esté quien esté y no esté quien no esté. Todo tiene que anochecer listo para que a las 5 de la mañana ya las ostras estén en la playa. Hay que lavar con la hidrolavadora, con agua potable. Se ponen en la planta de depuración 24 horas. El lunes a las 6 de la mañana se está saliendo de la planta todo el producto, se está empacando y está saliendo en el ferry de las 9 de la mañana, que es lo normal. Las ostras se empacan acá con unas bolsas especiales que son hechas única y exclusivamente para el transporte de ellas. Pongo la encomienda en el ferry, que dura una hora aproximadamente a Punta Arenas, y ya está ya el carro de mi distribuidor esperando y de una vez va para San José. Yo soy parte de la Cámara de Turismo de Paquera de Capatur. Yo por medio de ellos he implementado un tour didáctico de ostras, porque en el país la gente no conoce, en realidad en general no se conoce la actividad. Yo personalmente quiero entrarle mucho a esa parte de ahí, que la gente conozca cómo se desarrolla, cómo es el cultivo, cómo crecen las ostras. No esa idea que la gente cree que yo vengo, pongo la semilla, la pongo en la linterna y que hasta los 10 meses voy a buscar a agarrar la ostra y a recibir los dólares. La historia no es así. Entonces, por eso decidí implementar el tour didáctico de ostras. Yo atiendo grupos, mínimo 6 personas, máximo 10 personas. Si son 10 personas, les ofrezco una barra de ostras y todo lo que me tengan que preguntar, estoy muy anuente a responderlo.